That's understanding. Are you giving every person that's seeking you see? Because they're breaking the law? I don't want to, hey, like you said to them, right? I'm done talking. You talk when you want, you listen when you want, right? Están peleando con el guardia, los llama. Hello, bro.
30 angelitos ahí. Oye, los chamas discutiendo con el guardia porque estaban perdiendo agua ahí. No puedo vender acá agua ahí. How are you? Hi. Hi. It's hot. Yeah, it's kind of cool down in this area. Yeah. Yeah. Oh, my goodness. Oh, they're discussing with the guardia. Ahí los chamas discutiendo con el guardia todavía. Ya tú sabes. Mira que yo, mira que yo, mira que yo, mira que yo. Mira que yo, mira que yo, mira que yo. Ay. Mira el cosote este, padre. Mira lo ahí, mira lo ahí, mira lo ahí. Es que lo están provocando. Están provocando con el cartel. Él lo está provocando, ¿eh? Tu guardia más, ¿eh? Ahí está. Ah, firmar todo el cerquita del cola.
Saludos, Jan. Oye, ahí hay como 8 magos que están metiendo agua, pero están provocando. Hay uno que está protestando y está provocando al guardia que está ahí, o sea, cuidando esto aquí. Enseñar ahorita. No te pierdas el show este. Yeah. El tipo de la protesta provocando a guardia. Y los chamacos que están metiendo agua también provocando a guardia también. Mira, mira. Ahí está, él provocando, ¿eh? El cartel lo que dice es lo mismo de, ¿sabes?, racismo y toda esa cosa. Espérate. Lo mismo. Estos son gente que no tiene nada que ver con la protesta, diría yo. Son como anarquistas. ¿Entiendes? Son como anarquistas. Es lo mismo. Posiblemente lo desalojen porque él está provocando a guardia. Él está provocando a la policía. Ahí viene un policía ahí.
entiendes? Si tú te la pones de frente al policía o te pones, tú sabes, provocando, como en forma de provocando, vas a ser expulsado ahí, ¿me entiendes? Vas a ser expulsado ahí. Son elementos que está buscando un pretexto para. Está buscando un pretexto para. Él está buscando un show, es lo que está buscando él. Ya vienen ya los otros horror ya. Ay, ay, ay. Que te están diciendo que ahora no la están vendiendo el agua, están donándola el agua para que no le digan nada a los policías. Pero en realidad lo que están es provocando.
Candela. Bueno, aparentemente todo. No llego a mayores, pero bueno. Es lo que está provocando a los guardias, poniéndose de frente con los carteles, ¿sabes? Estorbando el paso. ¿Eh? ¿Viste? Son elementos que se ligan entre la, ¿sabes?, la comunidad morena. Pues saluditos amigos, saluditos hermanos. Eso en realidad es lo que estaba pasando ahí. Que estaban estos muchachos vendiendo agua ahí, que está prohibido vender cosas ahí. Y entonces el policía empezó a regañar. Y va, el tipo del cartel bajó para abajo, de arriba, bajó para abajo. Y entonces se le empezó a enfrentar a la policía con el cartel. ¿Me entiendes? Como provocando a la policía. Bellísimo hoy. Saludos, Oasis, mi hermanita. Hoy un día precioso hoy para caminar un poco y eso, pues sea aire, no hace tanto calor. El cartel decía lo mismo, que la policía, que refund police, que los policías son unos asesinos y toda la cuestión esa. ¿Me entiendes? Oye, en mis 30 años, nunca he visto estos blancos anarquistas, porque son anarquistas, protestando a favor de los morenos. Ahora es la primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. He visto protestas de morenos aquí, en su, ¿sabes?, en su barrio, en sus cosas, ¿entiendes? Pero esta gente, estos blancos, ¿entiendes? Eso es anarquismo, hacer. No tiene nada que ver con Floyd. Nada que ver.
Sí, ellos son los primeros racistas, todos los blancos estos, reina esto. El cuento es ese. Dale, hermanito, nos vemos. Dale, Dios me lo bendiga. Seguimos.